Andalucía CID 1.6 CRDI 2019. Honda CRV VTEC Turbo 2019. Mercedes-Benz Sprinter 4x4 2019. Toyota Prius Hybrid 2019. Volkswagen Passat GTE. Nuevo Kia Ceed, diseñado, desarrollado y construido en Europa, refuerza la presencia de Kia en el segmento C europeo. Con un nuevo diseño maduro y atlético, nuevas tecnologías innovadoras y un aspecto más atractivo. Construido sobre la nueva plataforma K2 de Kia, el nuevo hatchback de 5 puertas mide 1,8 metros de ancho, 1,447 metros de alto y 4,6 metros de largo. Su distancia entre ejes es de 2,65 metros. Cuenta con el nuevo motor diésel U3 de 1,6 litros del Ceed CRDI, que presenta una gama de componentes adicionales diseñados para mejorar el aislamiento y el refinamiento del sonido. Estos incluyen una cubierta de la correa de distribución y una cubierta más aislada del bloque de cilindros, la cubierta del motor y la cubierta del cárter del aceite. Ha sido diseñado para ir más allá de los límites estrictos establecidos por el último estándar de emisiones Euro 6 de TEMP, con el nuevo U3 CRDI de 1,6 litros de inyección directa Common Rail, utiliza la tecnología de control de emisiones activas de reducción catalítica selectiva SCR para reducir significativamente las emisiones. Por lo tanto, el nuevo motor produce menos dióxido de carbono, partículas y NOx en comparación con los motores diésel Kia anteriores. Disponible con una selección de salidas de potencia de 115 y 136 caballos, el nuevo diésel de 1,6 litros produce 280 o 300 Nm de torque a bajas revoluciones cuando se combina con las transmisiones manual o de doble embrague, respectivamente. La versión de 136 caballos produce 280 Nm cuando se combina con una transmisión manual de 6 velocidades y 320 Nm con la transmisión de doble embrague de 7 velocidades. Cuenta con un sistema de selección de modos de manejo que permite a los propietarios adaptar su experiencia de conducción con un modo normal y otro deportivo. Con transmisión manual de 6 velocidades, la versión de 115 caballos emite solo 101 gramo kilómetro, combinado en WLTP o convertido de nuevo a NECT 2.0, o 99 gramos con el paquete ECO. Los modelos equipados con una transmisión de doble embrague producen 105 gramo kilómetro para el motor de menos potencia. Las emisiones para el motor de mayor potencia son de 106 gramo kilómetro, 104 gramo kilómetro en versión eco para modelos manuales y 109 gramo kilómetro cuando se combinan con la transmisión de doble embrague y 7 velocidades de Kia. El nuevo sistema de suspensión totalmente independiente proporciona a los conductores respuestas de manejo más ágiles e inmediatas. El nuevo Ceed tiene un 17% más de respuesta del sistema de dirección asistida por motor eléctrico que su predecesor, con solo 2,44 vueltas de volante. El interior está acabado en una mayor proporción de sofisticados materiales suaves al tacto, intensificando sutilmente el ambiente refinado y exclusivo de la cabina. Centrado en el conductor, en su diseño, la consola central está ligeramente inclinada hacia el asiento del conductor, para facilitar su uso en movimiento. Cuenta con un sistema de información y entretenimiento flotante, disponible con pantalla táctil de hasta 8 pulgadas, con sistema de navegación TomTom. El sistema permite la integración total del teléfono inteligente con Apple CarPlay y Android Auto.
la tecnología en el nuevo Kia Ceed también desempeña un papel en la mejora del disfrute del conductor, así como la seguridad. El Ceed con tracción delantera cuenta con un control electrónico de estabilidad ESC y el sistema Kia Vehicle Stability Management como estándar. Esto permite la inclusión de la tecnología Torque Vectoring by Braking, una característica adicional de soporte electrónico para el conductor que frena de manera inteligente las ruedas internas para reducir el subviraje en las esquinas, lo que hace que el Ceed sea más agradable e inspirador para conducir. Desde la presentación de la primera generación en 1995, el Honda CR-V se ha convertido en el SUV más vendido del mundo. Esta última versión del popular SUV compacto se ha desarrollado para superar las expectativas de los clientes gracias a sus características exclusivas y mejoradas. El nuevo CR-V incorpora el último diseño del chasis de Honda, el más sofisticado jamás diseñado para un CR-V, y garantiza que el automóvil ofrezca una experiencia de conducción atractiva con un confort de marcha excelente. El nuevo CR-V incorpora el motor de gasolina VTEC Turbo de 1,5 litros, empleado por primera vez en el último modelo de Honda Civic, que se ha adaptado para equipar un turbocompresor diseñado en exclusiva para el CR-V. La potencia del motor VTEC Turbo es de 127 kW, 173 caballos, a 5.600 revoluciones por minuto con la transmisión manual de 6 velocidades, y de 142 kW, 193 caballos, a 5.600 revoluciones por minuto para las versiones con transmisión CVT. El par máximo es de 220 Nm entre las 1900 y las 5000 revoluciones por minuto para la transmisión manual y de 243 Nm entre 2000 y 5000 revoluciones para la transmisión CVT. Las emisiones oficiales de CO2 son de 143 gramo-kilómetro para las versiones con transmisión manual y tracción delantera, y de 162 gramo-kilómetro para las versiones equipadas con CVT, que se combinan siempre con tracción a las cuatro ruedas. El consumo de combustible en ciclo net combinado es de 6,3 litros a los 100 para las versiones manuales con tracción delantera y de 7,1 litro a los 100 para las versiones CVT, también con tracción a las 4 ruedas. La aceleración de 0 a 100 se logra en 9,3 segundos con una velocidad máxima de 211 km por hora. En comparación con otros motores turboalimentados de baja cilindrada del mercado, la unidad del turbocompresor de los motores VTEC Turbo es más compacta e incorpora una turbina de diámetro reducido, lo que resulta fundamental para obtener la máxima capacidad de respuesta. La transmisión automática CVT se ha rediseñado de cara a su integración en el nuevo motor VTEC Turbo. El convertidor de par junto con el turbo mejoran el refinamiento y la conducción al tiempo que ayudan a suavizar la aceleración inicial. La construcción ligera y rígida presenta un centro de gravedad más bajo con un sofisticado sistema de suspensión delantera y trasera, nuevas tecnologías de control y una nueva dirección de desmultiplicación variable. La última tecnología de tracción integral, Real Time AWD, con Intelligent Control System, junto con la mayor distancia al suelo de hasta 201 mm en las versiones con tracción a las cuatro ruedas, confieren al CR-V una auténtica capacidad todoterreno. El nuevo Honda CR-V eleva el listón en términos de calidad interior, refinamiento y versatilidad con una longitud exterior algo mayor que la de sus predecesores que permite disfrutar de un interior mucho más amplio para hasta 7 pasajeros. Tras el volante hay un panel completamente nuevo con una pantalla de información para el conductor DFT LCD a color de 7 pulgadas. El software Honda Connect de segunda generación en el nuevo CR-V se caracteriza por un manejo intuitivo mejorado y una integración completa e impecable del smartphone a través tanto de Apple CarPlay como de Android Auto.
La flexibilidad de la cabina se ve reforzada por los tres modos de almacenamiento de la consola central y los nuevos respaldos de los asientos abatibles con una distribución 60-40 con solo un movimiento en la segunda fila permiten una carga más rápida y fácil con hasta 561 litros de capacidad. El CRV es ahora más seguro que nunca gracias a la nueva estructura de su carrocería y a las tecnologías de seguridad mejoradas. En caso de colisión ofrece más rigidez y resistencia, además de una menor intrusión en la cabina. Cuenta con el sistema Honda Sensing, un conjunto integral de avanzadas tecnologías de seguridad activa y ayudas a la conducción. Ya sea conduciendo hacia una obra de construcción o a una autopista congestionada por nieve o hielo, el nuevo Sprinter 4x4 está creado para superar las condiciones climáticas más adversas. El número uno entre furgonetas de clase alta ya se puede pedir con tracción 4x4 desde ya, para que nada te detenga. Excelentes calidades de manejo, muy buena tracción, más seguridad distintiva y superioridad sin esfuerzo. Desde su lanzamiento al mercado en 2011, la Sprinter 4x4 ha representado el epítome de la gran furgoneta, que desafía incluso las condiciones de conducción más adversas y al mismo tiempo cumple con todas las promesas de confort y espacio. De sus homólogos con sistemas de accionamiento convencionales, la tercera generación del Sprinter con tracción total está tan a gusto en las carreteras cubiertas de nieve como en los pasos de montaña que en las carreteras de construcción temporales o en las pistas de grava. En la nueva edición de la Sprinter, la tracción total 4x4 mejora especialmente la tracción en condiciones climáticas difíciles o en particular en condiciones de carretera deficientes y por lo tanto proporciona seguridad de manejo adicional y mejora dinámica de conducción. La tracción a las cuatro ruedas seleccionables se puede activar en parado o a velocidades bajas de hasta 10 km por hora mediante la operación de un interruptor en el panel de instrumentos. En condiciones normales de funcionamiento, este modo de conducción envía el par del Sprinter 4x4 distribuido a los ejes delantero y trasero en una proporción de 35-65 respectivamente. Esto garantiza características de manejo que difieren solo marginalmente de las del Sprinter de tracción trasera en la operación diaria. El sistema electrónico de control de tracción 4ETS hace una importante contribución a las características óptimas de manejo. Está completamente integrado en el programa electrónico de estabilidad Adaptive ESP y sus características de control se han adaptado especialmente para la tracción en las cuatro ruedas. Al mismo tiempo, se conservan todas las funciones de Adaptive ESP, sistema de frenos antibloqueo ABS, control de deslizamiento de aceleración ASR, distribución electrónica de la fuerza del frenado EBV, asistencia de frenado VAS y sistema de asistencia de arranque AAS. Si una o más ruedas pierden tracción en una superficie resbaladiza, por ejemplo en nieve o hielo, 4ETS frena automáticamente las ruedas giratorias con breves impulsos, lo que aumenta el torque de las ruedas con buena tracción. 4ETS utiliza los sensores de la rueda ABS para este propósito. La intervención de frenado automático de 4ETS puede igualar el efecto de hasta tres bloqueos de diferencial, el bloqueo de diferencial entre ejes, el bloqueo del eje trasero y el bloqueo del eje delantero. Dependiendo de la situación de manejo, el control de deslizamiento de aceleración ASR del Sprinter 4x4 se puede desactivar por un corto periodo de tiempo usando los botones del menú en el volante. La regulación de velocidad en pendiente DSR está disponible opcionalmente junto con una reductora. El engranaje de reducción de rango bajo reduce la relación de transmisión en un 42% y al mismo tiempo aumenta la potencia. Por primera vez, la transmisión automática 7G Tronic Plus también está disponible opcionalmente para el Sprinter con tracción total, lo que permite una alta calidad y facilidad de cambio y una eficiencia de combustible ejemplar.
El nuevo Sprinter impresiona con numerosas características de equipos y conceptos operativos que elevan el segmento de furgonetas grandes a un nuevo nivel. Las nuevas características destacadas incluyen los nuevos sistemas multimedia N-Box, el nuevo concepto de control y visualización en la cabina, ergonomía con asientos confortables y los últimos sistemas de asistencia a la conducción y seguridad activa. Un diseño más afilado como punta de lanza, el Toyota Prius, que se presentó en el Salón del Automóvil de Los Ángeles a finales de 2018, fue el pionero híbrido que hizo aceptable la tecnología de conducción alternativa hace más de 20 años. Ahora es más dinámico que nunca. El renovado Prius se estrena con versión de tracción a las cuatro ruedas, diseño exterior, mejoras en el habitáculo y nuevos equipamientos. Ya está disponible en la red oficial de concesionarios de Toyota, por ejemplo en España, desde 29.990 euros, o por 290 euros al mes con Piper Drive, financiación de pago por uso. El nuevo Toyota Prius Hybrid es el primer turismo de la gama Toyota en equipar el sistema eléctrico inteligente de tracción total All-Wheel Drive Intelligence. El nuevo sistema de propulsión del Prius Hybrid 2019 garantiza la mejora de respuesta sobre cualquier superficie. Se vale del elevado par de un motor eléctrico adicional de 5,3 kilovatios para proporcionar más tracción a través del eje trasero cuando sea necesario. Ha sido diseñado para entrar en funcionamiento automáticamente al arrancar, a velocidades de hasta 10 km por hora y también cuando unos sensores detecten situaciones de baja adherencia, como sobre nieve o pavimento húmedo y deslizante, a velocidades de entre 10 y 70 km por hora. El nuevo sistema AWD del Prius es compacto y ligero, de manera que la afección al espacio del maletero es mínima, igual que sucede en el caso de las cifras de consumo y emisiones, ya que apenas hay diferencia entre las versiones de tracción delantera y tracción total. El nuevo Prius Hybrid AWD incorpora una nueva batería de hidruro de níquel, diseñada para ofrecer un excelente rendimiento en climas fríos, mientras que el Prius con tracción delantera está equipado con una nueva batería híbrida de ion litio. El renovado Prius se mantiene como una referencia en cuanto a placer de conducción y experiencia gratificante al volante gracias a su plataforma GAC, derivada de la nueva arquitectura global de Toyota, que asegura un rendimiento dinámico y un confort de marcha sin precedentes, con un centro de gravedad muy bajo y una carrocería notablemente más rígida. El nuevo Toyota Prius Hybrid supone un paso más allá en el diseño del pionero de la tecnología híbrida eléctrica de Toyota gracias a su renovada imagen, más limpia, con trazos más finos y marcados. Se consigue a través de sus nuevas luces LED para golpes delantero y posterior y ópticas traseras. El Prius también estrena llantas bitono en gris oscuro y dos nuevas opciones de color para la carrocería, azul índigo y rojo emoción. En el habitáculo se ha potenciado la calidad percibida, además de modificarse ligeramente la consola central y la disposición de alguno de los controles del cuadro de instrumentos. También se han introducido nuevas tapicerías y se ha incrementado el tamaño de la bandeja de carga inalámbrica para adaptarse a smartphones más grandes. Otras novedades afectan a la pantalla táctil del sistema multimedia Toyota Touch 2 & Go, que ahora ofrece una respuesta más rápida y se puede controlar con gestos como los de un teléfono móvil de última generación. También está el Head-Up Display, que incluye ahora indicaciones de navegación Turn by Turn.
A Toyoyo se une que el Prius Hybrid continúa ofreciendo un gran equipamiento de serie con Toyota Safety Sense, el sistema avanzado de asistencia al aparcamiento SIPA, el equipo de sonido premium firmado por JBL, un climatizador inteligente o el sistema de navegación, entre otros muchos elementos. Su abundante equipamiento se puede completar a través de accesorios originales de Toyota vía Toyota Custom, con opciones como las barras transversales porta equipajes, las molduras laterales cromadas, el protector del maletero, las molduras iluminadas en los pasos de rueda o el Toyota Protect para la carrocería y tapicería, que protege la pintura original y el tapizado de los asientos para alargar su vida. Si al confort y la tecnología de un Passat le añades la autonomía y las prestaciones de un híbrido enchufable, el resultado es un vehículo adelantado a su tiempo. Llega el Volkswagen Passat GTE. Tanto su motor, que combina eficiencia y potencia a partes iguales, como la tecnología y asistentes que incorpora, convierten al Passat GTE en un atajo al futuro de la conducción. El Passat GTE es un híbrido y enchufable. Está propulsado por un motor eléctrico y un motor TSI de gasolina que permiten disfrutar de todas las ventajas de la movilidad eléctrica sin inconvenientes. En modo eléctrico, el Passat GTE arranca silencioso y sin emitir emisiones gracias a su motor eléctrico. Dado que su aceleración es lineal, el máximo par motor está disponible desde el principio. Cuando se arranca en modo GTE, también se enciende el motor de combustión, lo que permite acelerar de 0 a 100 en 7,4 o 7,6 segundos, dependiendo del modelo. Al alcanzar una velocidad de 130 km por hora, el motor TSI asiste al motor eléctrico y el Passat GTE pasa a modo híbrido. Esto le permite acelerar hasta su velocidad máxima de 225 km por hora. Al pulsar el botón correspondiente se activa el modo GTE, que combina la potencia de ambos motores y alcanza la potencia máxima de 160 kW, 218 caballos, con un par máximo de 400 Nm. La función Boost permite exprimir hasta la última gota de la potencia del Passat GTE. El Passat GTE puede recorrer hasta 50 km usando exclusivamente energía eléctrica y sin producir emisiones a nivel local. Esta autonomía no solo le permite a uno ir a hacer la compra, sino también ir y volver del trabajo todos los días sin consumir ni una gota de combustible. Con una autonomía máxima de hasta 1.114 kilómetros, el Passat GTE demuestra de forma inequívoca que gracias a la tecnología híbrida enchufable ya es posible ofrecer una movilidad eléctrica sin limitaciones. En el caso de que la batería de alto voltaje estuviera totalmente agotada, con el cable de carga de red incluido de serie, el Passat GTE es capaz de recargarse en alrededor de unas 4 horas y 15 minutos al conectarlo a la toma de corriente doméstica. Para aquellos que no quieran esperar, también pueden utilizar la unidad de carga Wallbox y de este modo repondrán cómodamente la energía de su vehículo en tan solo 2 horas y 30 minutos. La innovación del Passat GTE se traslada a tu smartphone con CarNet Air Remote. Puedes controlar los tiempos de carga, configurar la batería para que esté cargada para la hora de salida o controlar la localización del último estacionamiento. El Passat GTE y el Passat Variant GTE son fácilmente reconocibles gracias a su característica banda decorativa de color azul que discurre a través de la parrilla del radiador cromado hasta los faros. Es un claro distintivo de que este Passat pertenece a la familia híbrida enchufable. El color azul está también presente en el habitáculo, las costuras decorativas del volante multifunción y del fuelle de la palanca de cambio, así como los aros decorativos con aspecto de aluminio del pomo de la palanca de cambio, están acabados en el color insignia de los modelos eléctricos e híbridos y enchufables de Volkswagen.
A su vez, los innovadores sistemas de asistencia e infoentretenimiento, como el nuevo Volkswagen Digital Cockpit, garantizan confort y relajación en cada trayecto, demostrando que el estilo también es una cuestión de eficiencia. Este es NIO, representante de una nueva marca china que quiere inundar el mercado con coches eléctricos y autónomos para 2020, empezando por los Estados Unidos y continuando con Europa. Con modernos diseños y abundante tecnología, la marca china, con una nueva filosofía del transporte, pretende conquistar Occidente con los mejores autos y a mitad de precio. Con estas imágenes os dejamos hasta la semana que viene.